Presidente, el lunes sesiona la Suprema Corte de Justicia sobre el Plan B. ¿Considera que los dados ya están cargados en contra de su Plan B? Sí, porque la mayoría de los ministros de la Suprema Corte pertenecen al conservadurismo. ¿Qué? Están al servicio del Supremo Poder Conservador. Pero eso no va a impedir de que el pueblo siga impulsando la transformación de México.